El alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, informó que, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, tomará distintas medidas tras el caso del joven poblano que falleció luego caerse de una trajinera y cuyo cuerpo fue encontrado esta mañana. Por ello, quedará prohibida la operación de canoas que no estén en buen estado. Se prohibirá el uso de bocinas y plantas de luz en las trajineras. Entregarán chalecos salvavidas a unidades. Se impartirán cursos de primeros auxilios a los remeros deberán de realizar exámenes para descartar el consumo de alguna sustancia tóxica. Compartió que fueron encontrados envases de bebidas alcohólicas en la trajinera en la que viajaba el joven poblano. Sin embargo, dijo que no se prohibirá la venta de alcohol y que, por el momento, solo se busca recontrolar las cantidades que se ofrecen. ofrecen.